Quiero declamarte al oído un poema de amor que escribí para ti. Es algo corto, pero muy sincero. Y lo hice con todo mi corazón. Porque nuestro amor es un regalo de Dios. Matinal para parejas enamoradas. Bienvenidos. Un excelente día para ti. Gracias a Dios que por su infinito amor, su infinita bondad y misericordia nos provee el regalo de la vida y nos da otra oportunidad más de estar aquí en este espacio estudiando juntos la devoción matutina para parejas que hoy trae como título El amor está dispuesto a confrontar. Nuestra lectura bíblica la encontramos en Efesios 4:15. Sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. En el matrimonio, tomas la decisión de responsabilizarte no solo de ti mismo, no tienes solamente la bendición de la compañía de tu cónyuge, sino que también abres tu mundo a sus preguntas, inquietudes y bagaje personal. Así que el amor debe estar dispuesto a escuchar y ser paciente. Y a veces debe ser lo suficientemente valiente como para confrontar problemas de pecado, conducta dañina y malas actitudes desde un deseo puro de ayudar al otro y no por exasperación. Jesús confrontó con amor a sus discípulos. Además, nos dio el siguiente mandamiento: si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Mateo 18:15. Nunca es algo placentero, pero es necesario para que la relación siga adelante. Deberías orar de antemano por el corazón y la respuesta de tu cónyuge, incluso al abrir tu propio corazón para que lo examine y lo cuide. Hablar la verdad, aun cuando sea difícil de decir y de escuchar, puede cubrirse por completo con bondad para que tu cónyuge sepa que tu amor por él es más fuerte que cualquier lucha que tenga. Yo hoy quiero que profundices en lo siguiente. Lee Lucas 17:3 y 4. Si lo que te molesta de tu cónyuge no es pecado, merece que lo hablen, pero no que lo reprendas. Dios nos llama a reprendernos con amor cuando pecamos. Esto debería equilibrarse con el espíritu de Gálatas 6:1. Si vas a corregir a tu cónyuge, hazlo, pero con el mayor cariño posible. Recuerda que te hablo Lorena Pérez desde Colombia y yo espero que tengas un día maravilloso. Gracias por escucharnos. Visítanos en www.drministries.org y goza de las bendiciones que Dios tiene para ti y para tu familia. Hasta la próxima.